Desde la ciudad de Bogotá y hoy les tengo una artista súper hermosa, ella de Riva. Hola Riva, ¿cómo estás? Hola Steven, hola a todos en Flash TV Colombia, muy feliz de estar aquí contigo. Y bueno, cuéntame primero, ¿quién es Riva para todas las personas que no te conocen? Bueno, Riva es una niña bogotana, soy de Bogotá, de herencia y de mucha influencia europea, mis papás son italianos, mi papá es italiano, entonces pues tengo toda la herencia muy por allá. Desde pequeña me gustó la música, me encantaba cantar, me encantaba bailar, me encantaba entretener a la gente y bueno, fue con el sueño con el que crecí, en el que siempre he creído, y hace aproximadamente 4 años decidí empezar el proyecto de Riva como tal. Bueno, hoy estamos aquí presentándole Sin Ti, que es el primer sencillo. Sin ti ya ves. De la canción. Bueno, Sin Ti es una canción que yo le digo es una canción de descarga, no es una canción de despecho, la letra habla de ese momento en una relación. Yo siento que esto es una situación que o le va a pasar a alguien en la vida o ya le pasó, pero a todos en el mundo nos pasa, a todos les pasa, entonces siento que es algo con lo que todo el mundo se puede identificar. Es ese momento cuando uno termina una relación que de pronto ya no era tan positiva, así no fuera mala, así no fuera tormentosa necesariamente, pero ya como que no daba ni para adelante ni para atrás. Sí. Y llega ese momento donde uno vuelve a encontrarse con uno mismo, a darse cuenta que tiene uno el control, que uno finalmente tenía la razón sobre su intuición, sobre lo que pensaba sobre esa persona, y bueno, es puro empoderamiento, 100% girl power. Bueno, vemos mucho color en el trabajo de Riva. ¿De dónde sale todo ese concepto de tanto color? De, bueno, pues vemos una Riva bastante... ¿Cómo decirlo? Pop Sugar. Pues sí, yo soy 100% color, me encanta todo este tipo de imagen, muy con neones, muy estallados, y pues bueno, es lo que soy yo, mucho color, mucha energía, mucho dinamismo, y es la esencia que hay. I love Flash TV. El video, un video increíble con una producción espectacular. Háblame un poquito de cómo fue todo este proceso de grabación de este video de Sin Ti. Bueno, Steven, te cuento que sí, es un video en el que nos tomamos el tiempo para hacer una muy buena preproducción, una buena producción y dar el mejor resultado. Es mi primer sencillo, entonces tenía que ser un video que reflejara también como toda la actitud de Sin Ti. Y bueno, gracias a mi equipo logramos un resultado excelente y un trabajo muy bueno, y como tú dices, es un look muy internacional. Eso es lo que queríamos hacer y siempre queremos dar con la imagen de Riva, sin comprometer tampoco toda la parte de color que siempre ha estado. Entonces bueno, fue súper divertido el rodaje, lo rodamos aquí en Bogotá todo, la postproducción también fue aquí hecha en Bogotá, y pues bueno, me encanta que lo hayas disfrutado, me parece que sí es un video que tiene buena salida, y bueno, te cuento que ya vamos a cerrar rotar en MTV. Una noticia para todos en Flash. Exclusiva. Incluso estás trabajando ahora con LG en un concurso. Bueno, pues el K-pop sí ha sido una influencia fuerte en mi música, también en mi imagen, y es un género que me encanta. Y hoy les traigo una cápsula de uno de los pilares más importantes en el mundo K-pop, la moda. Este género tiene una mezcla impresionante de estilos y tendencias que vemos que han sido influenciadas por la cultura occidental. Desde muy pequeña esta cultura asiática como que me había gustado mucho. Yo estuve estudiando japonés chiquitica, unos 2 años. ¿Cómo vas con el japonés? No, pues la música absorbió todo lo... Si no hubiera estudiado música, hubiera estudiado idiomas. Bueno, ya pensaba de pronto hacer alguna canción en japonés. Sí, me encantaría. Estamos ahí mirando, pues hay que darle estudio, darle todo, que es una responsabilidad muy grande cantar en otro idioma. Y pues bueno, te cuento, eso sí, tiene canciones en italiano, en inglés, en italiano. Muy pendiente, ¿y para cuándo vamos a tener un álbum completo de Riva? El próximo año ya vamos a poder.
Hearts and Diamonds se va a llamar. Entonces ya saben que en exclusiva para Plastic y para mi mamá también. Arriba, que nos va a presentar su nuevo trabajo, todos muy pendientes. Y ya saben que la pueden seguir en Facebook como Riva Pop Music y en Twitter igual. Entonces ya saben, nos vemos pronto y esto es Sin Ti de Arriba. Nos vemos pronto y esta vez sin ti de arriba.